Señoras y señores, listos, preparados, el departamento de operaciones, el departamento de producción y los inigualables e intocables, los Tumba Galletas, arranque con todo en el Canal 21, su programa preferido, esto es Mucha Noche y el Paso Redoblado. Muy buenas noches, qué placer poder saludarles hoy lunes 20 de agosto, iniciando otra semana, llenos de mucha energía, llenos de información, además porque han estado ocurriendo cosas durante las últimas horas y las vamos a compartir con ustedes de inmediato. Yo, como siempre, además de darle la bienvenida a ustedes, le doy la bienvenida a mis compañeros para que estén conmigo durante toda esta hora. Laura Hernán es parte de ese excelente equipo. Panamá, buenas noches. Iniciamos la semana y estamos en su grata compañía. Hay que informarles durante el día, pues muchas informaciones que van a disfrutar hoy al estilo de Mucha Noche. También hay que saludar a nuestra gente de Privanco, porque están trabaja que trabaja y presta que presta la gente del volvieron Partido las dos laptops. Revolucionario Democrático, señor. ¡Atención, Panamá! ¿Cómo está la gente de Mucha Noche y, por supuesto, el Partido Revolucionario Democrático? Ajá. Y esto es lo último. ¿Qué? ¿Se acuerdan de esto? Así viene, esto es lo último. Último. ¿Qué? Acaba de entrar una solicitud que tengo que tener las dos computadoras. Ajá. Para poder aceptarla. ¿Es mucha plata? Ajá. Oh, no es tanto el dinero, sino ¿a quién? A ver. Ernesto el Toro Valladares. ¿Qué? Ernesto Pérez Valladares. Pérez. Acuérdate que él es Pérez y por eso se pegó el Valladares, porque él es más pretty que todo el mundo. Él es Ernesto Pérez, pero él sabía que el Pérez no iba para ningún lado. Valladares, no es Pérez Valladares, para la combinación ahí. El Pérez no para pa enredar a la gente. Pero, señor Ernesto Pérez Valladares, ¿qué? Con mucho respeto y mucha admiración, porque usted fue presidente de la República. Sí. Tremendo presidente. Y quiere serlo nuevamente. Quiere serlo nuevamente, tiene mucha experiencia. Ajá. Bien, a las 10:27 le doy la información. Okay. A las 10:27. 10:27. Ni un minuto más ni un minuto menos. Te va a llevar el tiempo, señor. Ok, perfecto. Señor Cash. ¿Estamos ¿tiempo? Listos? ¿Sí o no? Ahí va. Okay. Ok, bueno. Procuro acordarme. Antes de ir con más informaciones, yo tengo que hacer una denuncia ¿sí? pública. ¿Ah, sí? Sobre este bolígrafo. ¡Ay, sí! Señores, falta a nuestra seriedad. Compañera Ashley Salas, le pido encarecidamente que presente un bolígrafo digno oye, para el señor sí, Ricardo Jaramillo y sus apuntes. Oye, sí, señor Ricardo. Porque esto no es kinder. O sea, lo peor es que yo delego, tú sabes, ese importante... requerimiento para mi trabajo a la joven Ashley y todas las plumas se le pierden. Dame acá el toda la semana se le pierde una pluma. Dámela acá. Algo pasa con él. Ashley es así. Cash, aquí está tu Jaramillo, tu pluma y sigue y se va. Ey, ella ni se dio cuenta que es lo que estaba trayendo. Lo que tú me estás dando, el caballero. Por Dios. Presentador del mejor noticiero nocturno de la vida de Panamá. Esto es una falta de respeto, pero aquí hay que darle solución a todo una el una Mont Blanc que le di, mira lo que me trae hoy. Aquí hay una pluma. ¿Puedes creerlo? Está llena de cabello. Llena de cabello, ¿eh? O sea, es que se lo enreda. Venga, se pone a jugar con el cabello y se pone... Y entonces queda así. Bárbara, esa es la seriedad que le pone ella a las cosas. Ay, dicho esto, ya nos pusimos serios, entregamos una pluma digna para el señor Ricardo Jaramillo y seguimos con el programa porque tenemos que hacer enlace con la madre. El día de hoy estuvo por la calle y vamos a ver qué entrevistas nos trae el día de hoy. Vamos a ver. El enlace. Saludos, melocotones. Oigan, hoy estuvieron reunidos representantes de varios gremios en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo hablando de la novela mexicana, perdón, panameña, de la PROCU y el magistrado. Y llegaron a varias conclusiones, entre esos citaciones y todos. Además, estuve por la Comisión de Presupuesto, donde le dieron un palo hasta por debajo de la lengua a la ministra Varela de Chinchilla por el Presupuesto General de la Nación. Ustedes no se pueden perder estos reportajes. Recuerden que me pueden comentar en @lamade12. Eso es todo por acá. Regresamos con ustedes a los estudios, chicos. Bueno, ya ustedes lo saben, pendientes a la cobertura de MADE para esta noche, seguramente será de su agrado y por supuesto quedarán muy, bueno, bien informados. Diputados cuestionan, vamos con esta información, a la ministra de Economía durante la presentación del presupuesto general del Estado. La cosa estuvo seria por allá, vamos a ver. Parte de la normativa, hay una, ¿cómo se llama?
Ah, pero tú vas a ver, tú no sabes lo que vas a hacer. Gasto público y todas las cuentas, incluyendo la 172, la 080 y la todas concheja las allá atrás, ¿ves? También existe la 080 en el órgano ejecutivo. Existe todas estas cuentas existen y se utilizan en las entidades del Estado. Qué bueno saberlo, señora ministra y señores periodistas, porque se ha satanizado la Asamblea Legislativa con la planilla 172 y 080. Es cierto, la planilla estatal está abultada. Esperemos que haya un ahorro, porque vemos aquí, hubo una queja contra la Asamblea Nacional, pero yo conozco de trabajadores que no tienen ningún título universitario y están ganando 1.200, 1.500 simplemente por pertenecer a un partido político. Y no voy a dar ejemplo, pero esto hay que iniciar un ahorro a nivel del Estado. Dietas, viajes, esperemos que haya un recorte significativo porque estamos viviendo una época de crisis. Yo soy contador público y la mayoría de los empresarios que lleva nuestra firma nos dicen que los ingresos se le han disminuido en un 40%. Parte de la información generada para el día de hoy. Jaramillo, tenemos más información también para compartir con nuestros televidentes esta noche. A ver si me ayudas por allá, por favor. O más bien vamos con la MADE, a ver qué nos trae. Melocotones, les saluda la Madre Guevara. Y hoy el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo tuvo una sesión extraordinaria para hablar sobre la crisis en el sistema judicial. Sí, porque parece que me quieren citar a la señora Kenia. ¡Ay, Kenia! ¡Dios! Y al señor Hernán para aclarar todo este bochinche jurídico. Vamos a ver qué me dijeron las organizaciones. Y el Colegio Nacional de Abogados también tiene una representación en esta concertación para el desarrollo. Sí, el Colegio Nacional de Abogados ocupa todas las posiciones dentro de organismos tan importantes como esta. ¡Excelente! ¿Y usted por qué se me va como pollito en fuga? No, porque estoy apurado, que tengo que ir para otra reunión. Ajá, puras reuniones. Óigame, cuénteme. Está bonito el morado con amarillo. Esto no es morado, voy aclarando. Esto es azul. Bueno. Voy aclarando porque si no me titlan de panameñista, entonces me tiran piedra y esas cosas yo no quiero. No, hombre, no, te dan plomo en tu trabajo, pero no te tiran piedra. El resto del pueblo panameño que está muy contento con los panameñistas, pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando de esta concertación para el desarrollo, que tocó temas muy puntuales en la crisis del sistema justicia que hay actualmente. Sí, bueno, ahí tuvimos una discusión muy amplia y muy interesante sobre diferentes aspectos y sobre todo lo que se busca es que se aclaren las situaciones que se han estado expresando públicamente, ¿no? Es verdad. Entonces suena así como que el Ejecutivo y el resto de los gremios no sé si estaban como que yendo para el mismo lado. A veces sentí que no íbamos para el mismo lado, pero bueno, al final las organizaciones sociales logramos nuestro cometido, que es que se cite a Kenny y que nos diga qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en esa reunión y que Hernán de León por fin diga algo, ¿no? O sea, que si va a echar algo chinche, que lo eche bien. Todos queremos saber la certeza de los hechos, qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó y al final que esto, conclusiones. Porque hasta el momento, como yo siempre lo he dicho, bochinche jurídico es lo que hay. Entonces, ¿vamos a citar a la señora Kenny? Hay una invitación para que asista a dar su planteamiento a la procuradora como también al magistrado presidente encargado. Para que se también dé un informe. Esa fue la decisión de todos los comisionados. ¡Ay, Kenia! ¿Qué pasa si ellos no vienen? ¿Tuviste las 26 asociaciones que forman parte de la concertación? Le estaría diciendo al pueblo panameño representado a través de la concertación que no quieren venir. Y si no quieren venir, yo creo que eso sería nefasto y esto traería consecuencias también. ¡Esto se pone bueno! ¿Algo de esto podría incitar algún, digamos, que se retiren del cargo alguna de estas dos personalidades? Yo creo que eso causaría inestabilidad. Lo que aquí que requerimos en estos precisos instantes es una investigación y consecuencias desde el punto de vista ético, si las hay, y desde el punto de vista jurídico, si también hay algún tipo de estas actuaciones. Ok. Pero por el momento, vuelvo y te digo, lo que hay es un gran bochinche jurídico y lo que queremos es saber si tenemos caso o no tenemos caso. ¡Ay, ay, ay! Bochinches, señor Cash. Se pone bueno. Vamos a ver si se cumple ese requerimiento por parte de la concertación, si asisten ambos. A ver si pasa o no. Compartimos la noticia del día, a ver qué fue relevante hoy.
noticia del día. Y esta ha sido como el efecto cascada o efecto dominó, y es que surgen reacciones por la situación crítica que pues se conoce ahí en la Caja del Seguro Social. Vamos a ver el informe. La reciente renuncia del doctor Alfredo Martiz, titular de la Caja de Seguro Social, dejó en evidencia la crisis por la que atraviesa la institución. Así lo aseguran varios sectores. La exministra de Salud, Rosario Turner, señaló que es preocupante la ola de inseguridad que viven los pacientes con la falta de medicamentos e insumos. ¡Ya estoy hasta aquí! Podríamos decir en este momento que está en una situación crítica, podríamos decir que es como un paciente que está en cuidados intensivos, que se tienen que tomar decisiones inmediatas, que no se pueden estar postergando. Esto implica la necesidad de que todas las autoridades alineen sus actuaciones prioritarias de la situación que tiene la institución. El tema de abastecimiento, no solamente de insumos de laboratorio, sino también el hacer una especie de concertación con los funcionarios públicos, con los funcionarios de la institución, porque uno de los problemas fundamentales que tiene la institución es el tema de la cultura organizacional. ¿Qué va? El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, se refirió a la ley de la institución y el trabajo de la Junta Directiva. Lamentablemente, la ley del Seguro Social da hasta 3 meses encima para que se designe un nuevo director. Y ahí volvemos entonces a insistir en lo que nosotros hemos venido diciendo hace tiempo. Es un problema de fondo que tenemos que atacar de fondo. Ok. Hay que cambiar totalmente o reformar parcialmente la ley de la Caja de Seguro Social, pero debe verse la ley de la Caja de Seguro Social, porque entonces también entra el tema de la Junta Directiva, que es muy cuestionada. ¡Plata, plata, lo que quieren estos sinvergüenza! Sobre la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, la exministra de Salud señaló que tienen que tomar acciones para evitar la zozobra en la que viven los asegurados. El tema de la Junta Directiva es un tema que está bien establecido en la Ley 51 y hay elementos que también deben ser analizados desde el perfil de los que forman parte de la Junta Directiva, la rendición de cuentas de cada uno de ellos. Y implica que, si bien es cierto, ellos no tienen que coadministrar, sí tienen que darle seguimiento a las políticas institucionales y darle el seguimiento a la administración. Bien. Mientras, aseguran que la Caja de Seguro Social necesita transformaciones que van desde lo estructural hasta una verdadera rendición de cuentas. La Caja del Seguro Social necesita muchas cosas. Y yo recuerdo que en algún momento, cuando el doctor Martiz decidió subirse en este barco, por así decirlo, él tocó uno de los temas de la falta de medicamentos, que era algo gravísimo que estaba pasando la Caja del Seguro Social, porque no había. Entonces, muchos de los asegurados que de alguna manera no tienen quizás esa solvencia económica de ir directamente a una farmacia a comprar el medicamento, que muchas veces es costoso, decide ir y resulta que es que nunca hay ninguno, ni siquiera acetaminofén, nada. Entonces, han pasado por muchos problemas. Hay que ponerle atención a algo en la Caja del Seguro Social, y es su junta directiva. Aquí hay un tema ya, ha sido reiterativo, sería la palabra, o constante en cada administración. Hay que revisar esta junta directiva. ¿Por qué están estas personas? ¿Qué tiempo llevan estas personas y por qué se mantienen en esas posiciones? Yo considero también, en lo que comprendo de esta situación, de todo el problema que hay en la Caja de Seguro Social, que necesita una reforma la institución. La ley que rige la institución necesita una reforma y hay que saber separar o hacer algún tipo de, de reestructuración, en el sentido de lo que es el cotizante, de lo que es la atención, el suministro de medicamentos, etc. Porque aquí hay un grave problema en todas las atenciones que brinda esta institución. Pero muy importante el tema de la junta directiva. Y ahí creo que mucha gente no ha querido profundizar y vale la pena que se le preste atención. Prioridad en un país. Aparte de la educación, obviamente. La salud. La salud. ¿Cómo el gobierno que viene entrando, o este gobierno cuando entró, no se preocupó al 100% de esta situación? Porque esto es un arrastre que llevamos de años. Y, como dice Roberto Durán, de long, 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 long. long time. Y esto nunca acaba. Y viene el próximo gobierno y viene la misma historia. ¿Esa junta directiva vuelve y cambia cuando, por ejemplo, cambia el gobierno, que tiene un nuevo director? No, ¿O se mantiene igual? La directiva tiene su tiempo ahí. Suficiente, ¿no? Pero hay negociado, Ricardo y Laurita, hay negociado. Sí, esos rumores corren mucho de los negociados, de quién está detrás de, por ejemplo, cuando van a hacer la compra de las medicinas, que se retrase, que se lo gane otra persona. No, pero yo te la compro. Ahora, no estamos hablando de 2 millones, 3 millones, cientos de millones.
Y esto es algo que hay que prestarle muchísima atención. Así que todos los que ahora están aspirando candidatos presidenciales, debe ser uno de sus planes de gobierno, los primeros a presentar la Caja del Seguro Social. Buscar alguna manera de poder, no sé, reestructurarla, algo, porque la infraestructura, ni medicina, atención, nada. Ahora mismo, Laurita, sí. La canasta básica familiar por el cielo. La inseguridad durísima, el transporte, la gasolina. Ok, ¿saben qué? Pero los medicamentos por lo menos los tenemos bien. Educación, vamos a por cumplir lo menos con ellos. Por lo menos, educación por el piso. Todas las aulas. No. ¿Ustedes vieron el rebote hoy del presupuesto de la ministra de Economía? El tema de los salarios. O sea, ¿qué es lo primero que hago yo? Y vuelvo al ejemplo que puse hace algún tiempo y voy rapidito, señor productor. Cuando yo tengo una crisis económica en mi casa, o la cosa está difícil como actualmente está. Yo he tenido que hacer recortes en mi casa. Nosotros ya no salimos fines de semana a comer como lo hacíamos con frecuencia antes. Ya a mis hijos no se le compra las cosas que se le compraban todo el tiempo. Ahora hay que esperar una fecha determinada. ¿Por qué? Porque con responsabilidad yo tengo que ver cómo me rinde a mí las prioridades y los compromisos que debo hacer frente, que bastante difícil también se hace. Entonces, en el país se hace la misma cosa. ¿Qué tú haces? Tú empiezas a recortar. ¿Qué vas a recortar? Los salarios, hermano. O sea, aquí hay gente, como yo escuchaba hoy, mientras, y estaba la ministra presente, o sea que esto no es un invento, se lo decían los diputados en su cara a la ministra, que ahora sacaron el látigo y se están descobrando más de cuatro cosas, y veíamos lo de las planillas también. Y dice, señora, ¿cómo es posible que aquí hay una capacidad de funcionarios que debe tener esta institución? Y resulta que sobrepasa esa capacidad. Esa persona a nadie le interesa si tiene silla, donde, o sea, no tiene un escritorio, una silla, una computadora. El tema es que son cargos, son puestos políticos, sí, y gente que tienes que tener nombrada, cobrando, porque viene la campaña. Y, aparte, y eso no es de ahora nada más, eso lo hacen todos los gobiernos. Todos los gobiernos hacen eso. Pero entonces, si este tiene esta realidad, señores, recorten el presupuesto. No, y Jaramillo, y lo peor de todo, que el partido panameñista un partido que cuando ganó el presidente de la República, no era disque el gran partido, o sea que ellos tenían la planilla para inflarla, ¿me entiendes? Y aún así se pasaron. No como el PRD y el Cambio, que son partidos que tienen 500,000. Lo que sí es que este gobierno va a dejar muchísimas huellas en el pueblo panameño y no es precisamente en forma positiva, señores. Pero vamos a cambiar a otros temas porque debo recordarles la pregunta de la semana y saber cómo quedó ese porcentaje que ustedes, por supuesto, emiten en nuestra cuenta @muchanochenet. Vamos a recordarles la pregunta y a ver el hashtag también que utilizábamos para la misma y era la siguiente. ¿Cree que en la Corte debe darse la salida de algunos magistrados luego de las declaraciones de la procuradora Porcel, sí o no? Ustedes contestaban con el hashtag puro cotorreo, hombre. El porcentaje de esta pregunta quedó de la siguiente forma: un 47% dice que sí y un 53% dice que no. Algunas de sus opiniones en nuestra cuenta @muchanochenet. Ustedes ya saben que siempre es importante que ingresen, pueden encontrar todo lo que compartimos aquí durante la semana con ustedes, por supuesto, y también lo que son nuestras preguntas para que las respondan. Vamos entonces a ver la pregunta de esta semana para que está ya lista para compartir con ustedes. Vamos. ¿Qué pasa con ustedes? ¡Venga! Pregunta de la semana. ¿Cuál de los dos aspirantes panameñistas cree que lleve más chance de llegar a la presidencia? Ay, señor Calle, esto está bueno. Ustedes contestan con el hashtag les toca difícil, hermano. En las opciones tenemos al exministro del MIBI, el señor Echelecu, y a, podríamos decir, ex alcalde, todavía alcalde. No, porque él es alcalde. Alcalde actual, el señor José Isabel Blandón. A ladrillo, man. Sí, las postulaciones fueron el día de ayer, pero vamos a esperar sus comentarios en nuestra cuenta @muchanochenet, porque está muy interesante conocer sus opiniones acerca del partido panameñista. Y si creen ustedes que alguno de los dos lleve play, vamos a esperar entonces sus comentarios. Señores, hoy lunes estamos estrenando un nuevo segmento con ustedes, porque en las redes sociales siempre hay algunos políticos o ex políticos que tienen un dime que te diré, y en estos tiempos de campaña, pues todos los trapitos sucios o limpios se sacan. Esto es Ocurrió en Redes. El día de hoy, pues muy interesante con algo que pasó en Twitter. Vamos a ver qué ocurrió en redes. Ocurrió en redes.
Ocurrió en redes lo siguiente y esto fue un comentario del señor Cochés y dice: fui diputado por 9 años, alcalde de Panamá por 15 meses y embajador de la OEA por más de 3 años. No nombré ningún pariente. Este comentario se lo hacía llegar al diputado Bevi Valderrama, tallando la cuenta del presidente Juan Carlos Varela. En respuesta a este tuit, vamos a ver lo siguiente, porque estuvo muy interesante. El señor Bevi no se quedó callado. Pues, él le tiró una bombita ahí suavecito. Vamos a ver alguna vez en pantalla cuál fue la respuesta del señor Bevi Valderrama con respecto a este tuit, y era la siguiente: y yo en mi vida le he pegado a una mujer. Pregunto, ¿y usted? Ajaja. A lo que el señor Cochés le respondió: a confesión de parte, revelo de pruebas, relevo de pruebas, perdón. ¿Te acuerdas de lo ocurrido en la discoteca 6 en el 2008? ¡Ay, sí! ¿Y qué dijo, baby? Vamos a ver de una vez en pantalla. Al parecer, era un incidente que ocurrió entre el diputado Valderrama y una chica. Y él de una vez fue a donde la chica y le escribió a través vía WhatsApp para preguntarle qué fue lo que pasó, porque parece que el señor Bevi no estaba enterado al respecto. Ajá. Vamos a colocar en pantalla, porque el señor Bevi hizo una captura de pantalla de lo conversado con esta persona y lo compartió en sus redes sociales, en Twitter, diciendo lo siguiente: yo sabía que al postularme vendrían campañas desacreditándome, pero no me van a desenfocar. Mi vida pública es un libro abierto. Un señor quiere sembrar que le he pegado a una dama. Aquí la respuesta de la misma dama que señalan: más rápido se agarra un mentiroso que a un cojo. Vamos a colocar de una vez en pantalla para ustedes la conversación. Ay, esto va por lo largo, por lo que llevo. Oye, hola Jimena, ¿cómo estás? Jimena, alguien en Twitter, después que Willy Cochés escribió sobre un incidente en junio en la discoteca 6. Alguien, aparece una cuenta falsa, está dando a entender que yo te toqué o te pegué. Te pregunto, ¿alguna vez en tu vida yo te he tocado? A lo que Jimena responde: ¿cómo? Jamás en la vida me has pegado. ¿Qué? Ni nada que se le acerque. Esto estuvo bueno y se puso bueno. Lo que hay que pagarte un poquito más, mira. ¿Sí? Porque ya te sientes cansado. ¿Sí? ¿Te parece? Un poquito de agua para la muchacha. Un poquito de agua, porque yo creo que vamos a gustarle un poquito. Al margen de que esto obviamente fue como que el entretenimiento de la tarde en el Twitter, qué patética discusión. Sí, de verdad que sí. O sea, dos personas, digo, obviamente el diputado le está respondiendo, y el señor Willy Coche siguió el comentario que hizo alguien, pero... sin necesidad, yo digo. Esas son las cosas que uno no quisiera que pasaran en esta campaña. Pero está bueno el segmento. De ningún lado. Claro, excelente. Ah, oh. Y nos damos cuenta todo este poco de... y todo lo que viene por ahí. ¿Cómo es que dice el otro? Este poco de jugarreta, como dice el señor. Jugarreta lo que tiene. Jugarreta. Bien, jugarreta. Pero bueno, yo tuve una amena discusión hoy, pero aprendí, mira, y conocí mejor a la persona y me pareció... A veces uno está a la defensiva. ¿Conociste y debe estar, a la sí, la, o sea, yo había escuchado de él. Ah, okay. Es un comentario por algo que yo dije, que yo posteé. Yo respondí un poco, ¿cómo te puedo decir? A la defensiva. Y luego aclaramos la situación, yo le expliqué. O sea, yo por ejemplo, y el que sabe, ustedes saben, yo antes de postear cualquier cosa, primero me informo. Y segundo, verifico si la información es real. Yo no hago ningún comentario, ni publico nada que no esté basado en la realidad. Me demoro mucho. O sea, yo no soy de esto que quiere votarla y ser tendencia. No, 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 yo no tengo necesidad de eso. Yo hago mis comentarios y mis reflexiones sobre lo que ya yo manejo como información. Si yo no sé de algo, me quedo callado y dejo los dedos quietos, porque no voy a estar haciendo el ridículo tampoco. Al calor del momento. Cuando yo decido publicar algo, es porque yo me he informado y he verificado. Entonces, él quizá quiso cuestionar un poquito, pero al final quedamos hasta siendo pasiero. Es verdad. Y lo bueno es el sano debate. Yo estaba a la defensiva. Es que hay cosas que me molestan y me sacan de mis normas, como dice Marquito. Pero bueno, señores, vamos con más informaciones. Que sectores de la sociedad solicitan al Ministerio Público abrir una investigación por el supuesto abuso de autoridad del asesor de la Secretaría de Metas, que en un vehículo del Estado le faltó el respeto a una unidad del SPI. Ah, oh. Vamos a ver esto. Puede ser raro. Sí. ¡Ay, ay! El
asesor legal de la Secretaría de Metas, Lenín Villalba, habría incurrido en varias conductas penales al irrespetar a un agente del SPI y estar en condición etílica en un vehículo del Estado. ¡Se corre grano! ¡Venga, venga, venga! ¡Manda! ¡Saca, manda! Vemos que porque es parte del gobierno no se le hace nada, simplemente se le da una destitución y no se le inicia lo que es una investigación formal por parte de la misma dirección de SPI. ¿Podría ser peculado de uso? De igual forma, claro, porque está en autos oficiales del Estado y de igual forma asumo que él debería estar realizando actividades oficiales del Estado. Pero vemos claramente los videos que esta persona estaba en estado etílico. ¿Qué trata, Matías? Bien, bien. Abuso de autoridad, peculado de uso y lesiones personales son algunos delitos por los cuales el Ministerio Público podría investigar de oficio al asesor legal Villalba, quien devenga, según información, un salario de $5,000 mensuales. ¡Ay, Dios! ¡Vivarachas! Tras otras personas, como los estudiantes, a la hora de protestar, se le maltrata, se le golpea, entre muchas otras cosas, y podemos ver cómo se utilizan mal los recursos del Estado. ¡Ya estoy hasta aquí! Compañeros, que en unas protestas bien se lo llevaron detenido, nada más porque un policía alegó que le quebró la uña, como decimos nosotros aquí, que fue lo que nos dijeron, y al compañero le formaron cargo y le colocaron una multa considerable. ¡Pero la delincuencia no la encuentran nunca! Entonces no podemos creer que a esta persona, que por el solo hecho de extralimitarse sus funciones y faltarle el respeto a las autoridades competentes, no se le formule encargo. Creo. Fuésemos una persona normal, lo raro es eso, que hubiese sido yo en mi posición, en un carro cualquiera, en ese estado, y insulto a un policía, ahí mismito quedo preso. Definitivo. El secretario de Metas y secretario ejecutivo, Jorge González, lamentó el comportamiento y conducta vergonzosa del funcionario. También aclaró que el asesor fue destituido. ¡Ah! Por su parte, Dios. El analista político, adiós, Renato Pereira, manifestó conocer sabroso personalmente al abogado Lenín Villalba. Mal momento, Lenín tuvo un muy mal momento. Eso le ocurre a cualquiera y yo estoy apenado por lo que le está pasando, esa es la gran verdad. Yo no lo voy a destrozar, yo no lo voy a despedazar porque ha tenido un mal momento, no. Eso le ocurre a cualquiera y espero que él sea capaz de pedirle perdón a la persona ofendida. ¡No, señor! ¡Ah! ¡Fuera! El ahora ex asesor legal de la Secretaría de Metas pidió disculpas por el comportamiento mostrado en un video que circula en redes sociales desde el domingo a tempranas horas. Oye, yo quiero decir algo. Dígalo. Jamarte, que se pide usted. Decir algo. Mi corazón. Qué lástima por el asesor, porque uno tiene que dar el ejemplo. Correcto. Tú eres estás en el gobierno. Y dos, que según lo que escucho en la noticia, él le pagan 5,000. Sí. Faltan como 10 meses, son $50,000 que pierde. Y el próximo trabajo que gane, donde lo van a buscar, le van a dar como $850. Por andar de loco. Estás aterrizando, por andar, ¿no? De andar tomando locura y vaina coelo con calma. Me estoy riendo de la cara. Acaba de Pancho, perder $50,000. Se te fueron del bolsillo que ya lo tenías. Yo no puedo. Comprometido. Sí, señor. Yo no puedo decir, si estaba borracho, porque al final no sabemos el resultado de la alcoholemia, pero mala conducta sí tuvo. Yo debo decir que a él yo lo conozco de vista. Yo trabajé hace muchos años. Lo conocía cuando pasamos el pasillo. En una administración de gobierno, también de los panameñistas, y lo conozco a él y a su mamá, una señora muy respetable. Mira muy tú humilde, cómo ha dejado a la mamá. Muy, muy buena persona. Definitivamente el alcohol te hace comportarte de una forma que no es la qué correcta. Bárbaro. Y señores, así el guardia, porque leí algunos comentarios en la tarde también. ¿El sí, qué? El guardia le estaba diciendo, el policía. Eso. Le estaba diciendo, o el SPI le estaba diciendo, independientemente de eso, señores, usted ve, manténgase calladito. Claro. Esto está a la orden del día y es más vale que quede la otra persona mal a usted. Si lo provocaron o no lo provocaron o lo que sea, usted tenía que ver. Y menos decir la cantidad de barbaridades que se dijo porque no eran necesarias. Venga. De verdad que mal. Bueno, pues muy mal. Usted en la calle tenga mucho cuidado, nada de hacer show. Vamos a pasar ahora a lo más bello que tiene este programa. La hora, señor Cash. ¡Marquito! Bueno, con la entrada del Marquito. La aprobación. No se caiga, compadre. Muy buenas noches. Arrancando la semana. Mírame, este flow es un flow sonó. No. Hola. Está como combinado. Sí, ¿verdad?
Ey, aguanta, va, Marquito. No son celos. Pero si tú vas a dar un beso, tú das un beso así. Ya. Entonces tú has puesto la vena como que. Ahí. ¿Qué pasó, Marco? No te metas en Marco. Deje la envidia. Vamos. Calma. Papito, papi. Mi hermano. Beso. Punto de verlo, hermano. ¡Pebé, Privanco! Atención, Ricardo, estoy muy disgustado contigo. ¿Ricardo? ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Estoy saludando yo? No, pero es que ya que pasaron para el Privanco. No, sí, te voy a decir por qué. Porque le dije a las 10 y 27, me informa. Estábamos emocionados con el tema del asesor. ¡Fuera! Son las 10, 30 minutos. Ajá. Se pasó la tres minutitos, acá. Tres minutitos nada más, no son nada. Pero ¿no informa, pues, qué pasó? ¿Presta 47, o no? Ahora tiene que ir a los 47. A la 45 estamos avisados. Atención, por ahí pongan Marquito, atención al programa. Todo muy bien. Yo quiero mandar un saludo hasta Colón a la profesora Carter, que ajá, me dijo que le mandara saludos. Nos encontramos ahí en un almacén de la localidad y me dijo, mándame mi saludo. Ahí está. Así te digo, mándame. Profesora Carter, hasta Colón está en sintonía. Voy a informarles lo que viene. ¡Oye, eso! Le digo una cosa, ustedes están cansados de escuchar de Odebrecht. Ajá. Y mucha gente quisiera que se inventara un poquito más hacia atrás. Claro. De los otros gobiernos que han pasado. Cuidado que eso puede venir. Esa es una. La otra, también la sabemos. La familia. Ahora la familia metida en el gobierno. Todos quieren trabajar en el gobierno. Y otra cosa. A ver. Tú dirás, Ricardo, Marquito, el mismo tema, pero adivina, hermano. Mira, Contraloría versus diputados, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sabías que ya hay una lista de unos que ya le van a meter investigation? Oh, yeah. Todo eso después de la pausa aquí en Mucha Noche, Marquito, que ya se encuentra presente. Vamos, entonces. No, la señora con pijama siempre se pone el mismo pijama. Yo vi el pijama de la vez pasada. ¿Qué? Ah, bueno. No es la misma. Es el pijama de Freddy Krueger. Una cosa así. ¿De Freddy Krueger? No, no es así que se viste Freddy Krueger. No, bien, Ricardo, como para jugar a dama. Eres una vaina así. Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en Mucha Noche. Estamos ya todos preparados. Aquí. Venimos de una vez. Estamos de vuelta con más, señores. Esto es Mucha Noche. Ya se prepara el DJ Marquito aquí en el canal 21. Eso, exactamente acá. Como les había dicho, compadre Paparrurrón, lo que les había dicho de la cuestión de... ¿Qué? Oye, Adrián, cógelo con calma. De la Contraloría con la... Oye, esta semana, compañeros todos, amigos televidentes. Atención, Felipao. Esta semana va a ser violenta, papá. Oh, yeah. Oye, qué violencia, mira. Wow. Dice. Porque, Cash, me comentan. Mentan. Ok. Que desde la Contraloría. ¡Ah, ay, ay, ay! Quieren hincarle el diente a cinco. Oye, bro. Bárbaro. Gracias, Ashley. A cinco diputados. Yo dijeron cinco, ¿no? Pero ¿qué usted cree? Ajá. Se filtró la lista, papá. Mágicamente. Pida, brother. Allá va una filtrada. Wow. ¿Oído? Dame un segundo. ¿Qué? Caso, no me lo encuentro. Dicen que empiezan con Rubén de León. ¡Ay, Paz! Dios mío. Leandro Ávila. ¡Ay, papá Rurri! Fello Pérez. Aten. ¡Ah! Y Pancho Alemán. Y si Pancho lo dice, Pancho lo cumple. Así que ve, amárrense en los pantalones que esto no va a parar, papá Rurro. Clase de amarrado. Bien amarrado. Pero eso no es amarre, esos son botones. Amarrado, bueno. Abotonado. Abotónense los pantalones, papá Rurro. Oye, otro cuento que me comentan. Mentan. Oye, Isolda. ¡Ay! ¡Soldita!
coge la que es gratis, anda con ganas de resucitar Odebrecht. Pero no resucitar y que Odebrecht va a resucitar. No. Resucitado Odebrecht, pero del periodo de Martín Torrijos. No te lo puedo creer, brother. Wow. Bueno, mucha gente esperaba eso. Ay, 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 viene la vaina. Así que la semana, como te dije, viene dinamita, paparrurro. Oye, tremenda dinamita, por lo menos ponla. No, aunque sea ponla en PNG, oye. Ese es esfuerzo. Ahí vamos. Ahí. Bueno. Dice J Balvin. Ok. Oye, lo que les había comentado antes de la pausa comercial. Oye, parece que la moda ahora es lanzarse uno, pero no así, así no. Lanzarse a un puesto político. Ajá. Y también con sus esposas. No, que decir mujeres como que suena como muy, ¿cómo dirías? Ayúdame. Como muy. Rinchería. Decir así de que es un mujer. Sí, eso es su esposa. Es su esposa. Esposa. El nivel que merece. Pues eso está de moda, ¿no? Porque si en Colón. ¿Qué? Policani irá de alcalde y la esposa de diputada. Ajá. Ya en Arraiján, ahí están las cuestiones, las postuladas. Ajá. En Arraiján, Sánchez Morodes, ¿no? Ajá. Ok, irá de suplente de alcalde y la esposa de representante. No puede ser. Dime tú, ah. Si no gana uno, gana el otro y queda la buena de nuevo. Qué bárbaro. Esta vaina de la política. Paco, que gana alguno. Un negociazo de familia, paparrurro. Un buen negocio de familia. Ahora quedaba el tema de la. Sí, ahí está. Voy a decirlo como esto de la política es un buen negocio familiar. Gracias. No ven algunos. Seguimos. Ey, ven acá. No sé si se percataron en las redes sociales. A ver. Usted en casa, oiga. Si no tienen un smartphone, vaya a comprarles un smartphone para que se vayan enterando de todo y sepan que lo que pasamos acá son las bombeaderas que dan en las redes sociales, paparrurro, porque el que le están dando con todo en redes es Anito Cortizo. ¡Ay, papá! Dios, Anito. ¡Chule! ¡Parejo! Sin ese tinte. Vamos, 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 vamos acá. Vamos, que falta mucho. Vamos. Como naranja. Primero. ¿Qué? ¿Qué fue lo que estaba mencionando en el Twitter? Ah, que el juicio que le tienen montados los hermanos. Ah, oh, ¿verdad? Montado. Sí, hermano de Benito. ¿Verdad? Montado. Usted está en Estados Unidos. Ah, Ashley, le gustó, fue la foto. Y después, porque parece que tiene, creo que es un sobrino en Odebrecht trabajando. Ah, ya la hay hasta fotos, y todo se lo pusieron en las redes. No puede ser. Yo soy el apellido que es imposible confundirlo, ¿no? Creo que hay una muchacha también trabajando en Copa, si no me equivoco, había dicho, señor productor, hay una foto. Exacto. Oye, y otra trabajando en la Cancillería, con Chabela. Ay, está en la buena la familia, brother, ¿eh? Brother. Quedó en la papa, ¿cómo se dice, brother? Yo creo que tú y yo somos medio primo. Ah, mira que tú eres una cuestión. Es conveniencia. Es una cuestión. Nos parecemos, tú le viste el tinte. Mira, Igualito. ¿Cuánto tú de qué te estás riendo? De su tinte. Ahí está Negritán, juega vivo. Bueno. Y verdad que te iba a cerrar el saco. Tengo que ir al gym. Va para el gym. Está como papá. Lo saco de paparazzi y lo compra ya sin botón, por si acaso, ¿no? Evitó un problema. Payasito. Cuéntame ahí que le voy a meter una sazón. Esta... Pobre botón. Ridículos. Excelente. Señores, excelente, Muspiti Y-Gym es un lugar innovador para personas que buscan, pues, el mejor lugar para poner a prueba su físico. Cuentan con entrenadores con certificación internacional y están liderados por Diogo Matoso, World Class Trainer y fisioterapeuta con más de 10 años de experiencia internacional en Brasil, India e Indonesia. Especializado en personal trainer y acondicionamiento físico, así que usted lo sabe, tiene que darse la vuelta por allá para ponerse en condiciones. Y vamos de inmediato con el mente consciente de Laurita para esta noche.
¿Sabes qué es una cebra o cebra peatonal? Y no, no es esa cebra, ni mucho menos esa cebra caminando por la peatonal de Santa Ana. Hablo de esas líneas blancas que están pintadas en la calle. A ver, usted, señor conductor, ¿tu cerebro te permite saber para qué existen? Pues están pintadas no para hacer una obra de arte antiestrés, sino para asegurar la vida de un peatón al cruzar una calle o avenida. En la ciudad de Panamá existen más de 10.000 de esas líneas. Y aunque muchas no están pintadas del todo, y aquí debo hacer un paréntesis, pollo, un ya para el director del MOP, se lo merece, y otro para Julito, por no exigirlas. Como les decía, aunque no están pintadas del todo, debes respetarlas para que el peatón pueda utilizarlas. Eso quiere decir que nada de acelerar cuando veas a una señora que está por cruzar, ni mucho menos pararte encima de ellas en el tranque. Respétalas para darle play al que está en un BM doble pata y así no tengas que recibir tumulto si algún agente del tránsito te ve en esa chamonada. Porque aunque no lo creas, obstruir un paso peatonal es la tercera multa más puesta durante el año. Y ya van 62.141 infracciones registradas. Así que cuidadito, que tú puedes ser el 142. Así que la próxima vez que veas una cebra, detente y respétalas. Mucha Noche te invita a que seas una mente consciente. Ey, ey, yo le estoy dando palo al conductor y tú tampoco las respetas. Pollo, métele por favor tu pescozón, porque tú como peatón también tienes que respetarlas. Recuerda que hay ratas y ratones, hay buco cochinada en corazones. Mente consciente. Este Mente Consciente estaba muy interesante y yo creo que nosotros que a diario estamos manejando, que vamos por la calle, vemos que la gente en el tráfico se detiene sobre la cebra. O sea, si están esperando, no, tiene su línea primero, la cebra un poquito más adelante, no. Quieren estar sobre ella, no sé cuál es el apuro. Peor todavía que ven que la persona quiere cruzar y aceleran más. Yo no sé en cuántos países se aplica de esta manera, pero la cebra tú debes detenerte y esperar que la persona cruce de un extremo al otro y entonces avanzar. Aquí le quieren tirar el carro a la gente. Te voy a hacer una observación y que ojalá nunca suceda un accidente en El Dorado. Ajá. En El Dorado, ¿no? Sí. Está los que van hacia vamos a poner el Condado de Rey y los que vienen de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Son cuatro carriles y el que está aquí está detenido, pero el que está acá no está viendo porque hay un bus, hermano, y ese... Una vez, creo que atropellaron a una señora. Debería uno detenerse por precaución, pero como los otros no tienen esa cultura y no lo harían, pueden chocarte o puede pasar. O sea, la verdad es que, no sé, es muy difícil. Tienen que estar muy pendiente a sus retrovisores también. Si usted se quiere detener, ponga sus intermitentes, fíjese si el conductor atrás no está muy pegado, porque si no también te chocan por evitar chocar a otra persona. Entonces es un peligro, uno tiene que estar al volante, sabemos que quiere llegar rápido a su destino, que a veces el tráfico nos presiona un poquito, pero debemos ser conscientes con los peatones y los peatones consienten con los vehículos que si está en verde, usted no puede cruzar. Respete para que lo respeten, señores. Dicho esto, les recuerdo que Jaglom es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Jaglom desde 1930 con productos que contienen un pH neutro para uso diario. Dermatológicamente probado. Eso. Y con productos frescas para toda la familia. Jaglom es el italiana al alcance de tus manos, señores. Jaramillo, ¿qué hora es? A ver, ya son las 48. ¡Un minuto! Ya uno. Pasó de nuevo. ¡Un minuto! Te pasaste y te estoy diciendo, Jaramillo, pero presta atención, brother. Pero ya tienes respuesta. Pero yo no podía interrumpir a Laura. Que la computadora donde yo voy a ver se borra. Justo acaba de cambiarse unos segundos, pero Laura estaba haciendo su mención. No, es que ahí tiene que ser puntual, Jaramillo. Ahora es las 57. Deja tu relajo. No, ya te estoy hablando, 47 horas 57. ¿Aprobaste o no el préstamo? Es a la, por está un chifiando. Minuto. Ay, tú y privando. O sea, cuando uno quiere, cuando uno está esperando, cuando uno está esperando que le aprueben un préstamo, lo que uno sufre para que tú te digas. Bueno, que sufra el toro. Lo tienes en agua. Y me está chateando la belleza. Cógelo con calma, cógelo con calma. A las 57, señor Cash, yo le prometo que le voy a acordar. Espero que no estemos en cambio comercial. Por Dios. No puedo hacer nada. ¿No? Vamos ahora con WhatsApp. Pero antes de WhatsApp, quiero enviarle saludos, felicidades a mi padre. Ajá. Hoy está cumpliendo ahí con Víctor, el profesor Víctor Guevara, profesor de física y matemática, me como nombre. Ya, felicidades, viejo, que tenga, bueno, que termines de pasar lo que queda de la noche. Claro.
Pero felicidades de parte de todos sus familiares. WhatsAppea, señoras y señores, sí, 60004236, repetimos, 60004236, ¿para qué? Para esos funcionarios que quieren hacer lo que le da la gana, como si eso fuera una herencia, que si dijo, oh, no, fulano de tal, esto es tuyo. No, señor, usted dentro de un par de 10 meses. 9, por así decirlo. Pero se va con su saco loco para la casa. Ahí son, yo tengo saco, ¿qué sopa? ¿Qué pasó? ¿El tiro en la muchacha? Para la casa. Para la casa. Pero quiero enviarle saludos. A ver. En el Suramérica. Ajá. En Suramérica. En Brasil. Ajá. En Brasil, en la barriada. Río de Janeiro, imagínate. Río de Janeiro. Río de Janeiro. No Río de Jesús, Río de Janeiro. Ah, okay. No Río de Jesús. En Río de Janeiro. Ahí está, se llama Sungazu Bay. ¿Cómo? Sungazu Bay. Sungazu Bay. Sungazu Bay. Son casas bien grandes, ¿no? Grande. La casa, la casa que está... Casi grande. Sí, sí, de grande. Grandía la casa. Eso es francés. Grandiña, no, grandiña la casa. Pero acuérdate que acá hay un barrio. Te digo portugués, ¿no? Un portugués de Portugal, ¿eh? Cuidado. Ah, no, brasileño. No, de Brasil, no. Brasil, wow. Se quedó con el idioma. Ah, ok. Se quedaron. Adoptaron, con el... ajá. Claro. Bien, a la casa 128. ¿Cómo se dice 128? Está en la parte de afuera, 128. ¿Cómo se dice eso en portugués, bebé? 128, creo que me sé 100. Yo me sé hasta la 100 nada más. ¿Cómo se dice 100? 100. Ah, güey. ¿Y el 28? 22 out. Ah, no. 20 out. Ok. Todos los días se aprende algo el señor. Espérate, ¿y la casa que está al frente? Ajá. La 94. ¿También? La 94. ¿Cómo se dice 94, mi rey? Es que 9 se dice 9. Es 4. ¿4? Con eso y todo. Es 4. No es 4. No es 4. No es 4. No es 4. 94, señores. Vamos entonces. Señora productora, si es tan amable. Y no, vaya, Pacho, allá en sintonía. Y nos pone entonces. ¿Pacho Braille? El primero. No, Pacho. Ah. La denuncia. Sobrino, hombre. Hombre. La denuncia, pues. Venga. Avanzamos. Viene bajando. Viene bajando la denuncia. Atención. Dice, buenas noches. Buenas. Gente de mucha noche. Hola. ¿Qué? Esto es detrás del machetazo de Caledonia. ¿Qué? Veo. Atención. Atención. Wow. ¿Qué es eso? Es un hueco. Un señor hueco que creo que está por una parada de Metrobús. Ah, sí. Esto Nilka lo había, ya lo ha cubierto. Que este hueco lo repararon, no sé, ahora vuelve lo mismo, la lluvia lo tapa. ¿Viste el hueco? Necesita amor. Brinda amor a tu carrito, ¿no? Necesita amor. Ahí. Tiene ahí, tiene... ¿eh? Belleza. Vamos con el siguiente, señor Lidondrón. El director. Buenas noches. Hola. Esto es basurero improvisado. Este basurero improvisado se encuentra en el área de la Cabima, a un costado del paso peatonal, y está cerca de varios locales comerciales. A ver. Vamos a ver. Oh. Wow. ¿Qué es eso? Cantidad de basura. Latita, bolsita, una cosa diminuta. Qué feo, de verdad que qué feo. Gente tirando basura y quedan contentos, ¿eh? Qué sí. Barbaridad. No, y, pero bueno. Y si es que el camión pasa, si eso forma parte de su ruta, si no, si nada más recoge las bolsas. Mente consciente ahí, ¿ves? Mente consciente. Sí, deberíamos tomarlo, hacerlo, digo. No siente que pierde el tiempo, pero uno tiene que hacer. Vamos con la última denuncia de WhatsApp. Sí. Uh-huh. Ahí está, pues. Esta tubería tiene prácticamente como 4 semanas, de 3 semanas está botando agua. Hoy descansó y volvió de nuevo al arranque de agotado. Centro Cumen, dice. En el sector sur de Tocumen, al lado del cuartel de bomberos, donde está el patio baldío, donde estaba el antiguo jardín Maricel. Ajo, buenísimo allá. ¿Okay? Pinta fría. En la parte de atrás de la carretera principal, eso es algo horrible. Entonces los dueños, que son los dueños de ese terreno, por favor, nos han llamado al teléfono que tienen en el portón ahí adelante y no responden a ese teléfono. Que vengan a ver eso, por favor, que en otro lado se necesita el agua y aquí se desperdicia. Digo, más que los dueños del terreno, también es la gente del IDAN que voy a hacer la reparación necesaria a través de ellos. Claro. Ya, si tienen el número, oiga, conteste un momentito para hacer la reparación. Amables, ¿no? Se necesita eso. Señor Cash, ¿puede usted recordar el número de WhatsApp antes de la pausa? Sí, señores, vamos a recordar el número. Es el 60004236. Lo repetimos una vez más.
60-00-42-36 para que usted haga la denuncia de esos funcionarios que quieren hacerlo y de repente algo incómodo que está dentro de la comunidad. Cash, antes de irnos a la pausa, estoy preocupada por algo. A ver, cuéntame. Son las 10:54. Bueno. Vamos allá a la pausa y probablemente a las 57 no estemos aquí. ¿Tú crees que ya puedes dar la información? Son de 7, 27, 40 y 37, 40, 57. Okay. Vamos al cambio comercial para llegar a la 57, ¿te parece? Si se puede, pues vamos a la pausa y ya regresamos. Por rapidito, Felipe, rapidito. Me doy por el centro y hay por el mundo. Aunque no tengo reloj, se supo. Adrián, suspenso. 10:57 en punto. Ahí está, señor Cash. Vamos a tocar la tecla que dice Enter. Ajá. Está apagado. Eso me parece a cuando estaban llamando a Rómulo del Tribunal Electoral. Y no. Tenemos noticia ya oficialmente de la petición del señor Ernesto Pérez Valladares, el Toro. Ajá. Que solicitó en Privanco. Ajá. Nosotros con mucho respeto ante el ex presidente de la República, le decimos aprobado. ¿Ya eso es todo? ¿Ah? ¿Eso es todo? ¿Quieren saber la cuenta? Sí, el monto. Mañana en mucha noche le voy a decir la cuenta. Ah, bueno. Mañana es otro día. Aguante que lo vas a gastar hoy. Mañana lo lleva todo, lo vas a gastar hoy. Ahora, yo le digo algo, es el que más ha pedido. Como si, mira, aquí ha pedido como si fuera un limpio. Como si en la casa, en la refrigeradora, no hay mañana que desayunar. No sabemos cuál sea la situación. Uno cara vemos. Tiene necesidad. La situación económica no sabe. Pues yo le digo, güey, vende ese carro de Toro, por favor, que está muy caro. Que haga mañana esté pendiente a mucha noche y puede enterarse del monto que solicitó el expresidente para su campaña presidencial dentro del PRD. A ver cómo es que le va. Ya lo aprobaron, ahora hay que saber entonces el monto. Mañana, ¿a qué hora mañana vamos a conocer? Mira, atención, Panamá, mañana, atención, 10, 22. Ok. 10 y 22 es la respuesta. Ok, mañana a las 10 y 22, ustedes pendientes, yo voy a recordarte la hora para que lo puedas decir. Eso. Vamos con la caricatura animada de Rack. Atención, la caricatura animada de Rack, que dice por acá dónde está la caricatura, ¿no? Animada. Uh-huh. Bien. Mira. Sobre el torero. ¿Ah? Bueno, ahí está. Oíste a la mesera. Sí, sí. Me gustó el corte de cabello. El look. Muy guapa. Bien. ¿Tú lo viste? Sí. Excelente. ¿Qué te gustó? Oye, en el plato, pues. Tengo saludos. La manzana al puerco. Mañana, ¿qué se celebra? De Ruth Rodríguez, que está siempre en sintonía. El honorable Alexis Cano, que también, pues nunca se pierde el programa. El suplente, exacto, honorable suplente. Mixila Madrid, Antonio Borace, el amigo del universo. Y a la señora Diana Tarquino, a quien le mando un abrazo enorme. Gracias por sus bonitas palabras. A usted y a toda su familia, un abrazo enorme. Gracias por apreciar todo lo que hacemos aquí todas las noches, con mucho cariño y mucha responsabilidad. Muchachos, ¿tienen saludos ustedes? Bueno. Yo no. ¿No? No. Un saludo. Bueno, Martín siempre está allá en Santiago. Okay. Pobrecito. Pues si era paparazzi que le iba a mandar. Martín paparazzi mandó un video en Instagram que yo te haga ganas de cambiarme para ese circuito. ¿En serio? Oye, no, el señor paparazzi ahora tiene Twitter y esas cosas. Para ya lo empecé a seguir, Oigan, día mañana de los cajones, casi la otra cosa. Día de la inyección también, ajo. Usted sabe. Los niños le tienen miedo a la inyección. ¿Ah? Los niños le tienen miedo a la inyección. Pero hay médicos que no tienen la mano pesada. Que se la ingenian. A mí de chico mi mamá me decía, aguante la respiración. Hagan así, ñaca ya. No pasa nada. No, yo siempre... Desde chiquitito nos enseñaron. Me creo reía. Que todavía eso aguanté la respiración de adulto y funciona. Yo lo hago, créeme que cuando va. Sí. No, pero bueno. Me da risa, espérate, la enfermera le que, ajá. Y usted póngase ahí, por favor, y comienza cuando... Tú sabes que era la que cuando comienza a ponerte el alcohol y qué. Aprieta. Bueno, si usted, ¿dónde que trabaja? No sé, va. Yo ahí... Y viene la entrando. ¿Cómo?
¡Qué fuerte! ¿Qué va? ¡Fuera! Ah, señores, gracias por acompañarnos. Descansen. Mañana será a las 10 nuevamente aquí. Mucha noche. Como siempre, hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible que su programa preferido salga aquí, en el Canal 21. Esto es Mucha Noche.